Por fin ha llegado el día en cual vamos a probar al último personaje que me había faltado desde que entró la actualización de la X-Force. Así es, ya, yo sé que tú ya adivinaste qué personaje es, pero para quien no sepa, vamos a hacer la review de Juggernaut. Digo, y quien no sepa, no sé cómo entró este video, si tuvo que haber leído el título para saber qué personaje era. ¡Drago! Fue una introducción bastante sorprendente, la verdad. Yo también dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero es más que nada para inyectarles un poco de alegría macarena. Como pueden ver, por fin tocó hacer review de Juggernaut. Un mutante bastante extraño. Que varios dicen que no es mutante y el juego lo metió como mutante. Entonces, pues bueno, vamos a decir que es un mutante en este juego. Se consigue con el paquete de 20 bios diarias de los Gen X. Muchas gracias a Mateo, gracias por prestarnos la cuenta para poderle hacer review al buen Juggernaut. Como saben, vamos a hacer la review, está en 6 estrellas. Tiene un liderazgo obviamente defensivo porque es una mole con patas. Tenemos un liderazgo de aumento del 50% de todas las defensas, creo. Y pues la verdad es que no voy a decir que aguante mucho los golpes porque estamos en una misión de tier 2 con un 6 estrellas. En plan, tardó en morirse porque aturde mucho, como vieron, creo que todas sus habilidades han de aturdir. Vamos a descubrir más a fondo si tiene alguna habilidad con protección, con invencible, con absorción de daño o simplemente es puro aturdimiento al estilo de Goliath. Así que vámonos a la siguiente prueba. A ver si sale algo más interesante. Estamos de regreso en la misión de Cíclope. Obviamente es una misión de tier 2. Es una misión de tier 2 básica. Antes era complicada que se lo pasaran. Ahorita la verdad es que los personajes están entrando con una fuerza bastante buena. Como pueden darse cuenta, Juggernaut no es de excepción. Hace muy buen daño para ser obviamente una misión de tier 2. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda contra el buen Cíclope. Y también ver qué más tiene para nosotros el buen Juggernaut. Parece ser a priori que va a ser un personaje parecido a Coloso. No sé por qué me da esa impresión. Un personaje que pues, debería de absorber bien los golpes, aguantar bien. No más que siento que Juggernaut tiene mejor daño que Coloso. Es la primera vez que utiliza esa habilidad. Es la habilidad número 2, nos da invencible. No sé si absorbe el daño, posiblemente sí. Ahorita obviamente vamos a ver la descripción de las habilidades antes de subirlo a tier 2. Y pues vamos a ver. Pues de momento yo siento que va bien, tiene buen daño. No voy a venirme aquí diciendo que tiene un daño súper espectacular. Al menos de que con la habilidad número 2 absorbe el daño. Con esa sí podemos hacer buen destrozo. Pero estoy dándome cuenta que con todas las habilidades o aturde o da toques. Baja defensas también. Ahorita que le demos otra vez el potenciador al enemigo, ¿esto qué es? Puntería, esto es de él. Damos aturdimiento, fractura, reducción de ataques. Ok, reducción de ataques también, fractura, aturdimiento. Este era lo que quería saber, conmoción, paralización, ok. Tiene mucho potenciador hacia los enemigos. Este personaje va a ser muy bueno para Tierra de Sombras. Sí, yo creo que va a ser muy bueno. Sus golpes son en áreas muy altas. Y como tiene aturdimiento y reducción de ataque, defensa y fractura, hasta para conquista puede ser peligroso. Si te encuentras un Juggernaut, mejor mete un personaje que elimine mermas, porque vaya que te va a hacer falta. Se hizo 1 minuto 41, es bastante buen tiempo. Tiene buen daño. Vamos a ver un desglose. Vamos a hacer lo mismo que hizo Coloso en la película de Deadpool 2, spoiler. Vamos a ver las entrañas de Juggernaut. Vamos a hacer el cable. Y vamos a ver qué nos tienen escondidos. Espero que hayan entendido la referencia. Si no lo entendieron, no pasa nada, tranquilo. Puedes llorar y puedes ver la película de Deadpool 2. No está patrocinado, pero véanla, es muy buena. Vamos a ver los cromos de Mateo por si alguien no ha visto alguna de todas las reviews que me ha prestado para hacer. Bueno, esta es la cuenta, tiene buenos cromos, estadísticas muy parejonas. Un mundo entero de recarga de habilidad. Toda la recarga que le sobra a él es la que me falta a mí. Listo, tenemos aquí a Juggernaut. Tiene 14.013 de ataque. Vamos a ver los detalles. Recarga al máximo, daño crítico al máximo. Bueno, la recarga es obvio que le iba a tener al máximo.
Tenemos por aquí el equipo en más 20, como debe de ser. Tenemos índice crítico con daño físico, con penetración de defensa. Este no sé qué sea este uno, la verdad es que no soy científico. Tenemos por aquí turbo con todos los ISO 6 estrellas en más 5. Tenemos un obelisco con daño crítico con aumento del 160% de daño. Tenemos hermandad mutante, es el uniforme que tiene el Juggernaut. La verdad es que se ve bastante bien. La textura, o sea, el diseño del personaje está muy bien, ¿eh? Me gusta lo que lograron con el diseño, se ve bastante hardcore. Y ahora vamos a las habilidades del personaje. Vamos a ver qué tanto de lectura se ve bueno o si simplemente va a ser un personaje normalón. Tenemos por aquí cabezazo volador, que tenemos aturdimiento a los enemigos, fractura a los enemigos, habilidad para tierra de sombras o conquista. Golpe sísmico, que esta es la que se ve más interesante. Probabilidad del 100% de obtener inmune a todo el daño por 5 segundos. Muy buena defensa. Acumula el daño auténtico. O sea, ok, 150% del daño auténtico. El daño auténtico total no puede sobrepasar el 10% de vida. El ataque aumenta en más 10 con cada 1% de daño acumulado por 10 segundos. Ok, aparte de que acumulamos el daño incrementa por cada porcentaje de daño acumulado. Tenemos carga imparable. Le damos fractura a los enemigos, aturdimiento y a nosotros nos da protección de 6 impactos. Dos habilidades de protección muy buenas. Y aparte con esta nos podemos mover con el panel. Bien. Armadura del Cosmo Carnesí. Aplica a ti, todo el daño se reduce en 25%. Super armadura, todas las defensas. Perfecto. Tenemos terreno fragmentado. Se aplica a los enemigos 30% de reducción de todos los ataques con fractura. Y tenemos estampida, que supongo que es la que va a reducir defensas. Paralización, reducción de defensas, acumulable y aturdimiento. Ok, se ve interesantón. Tenemos aquí el liderazgo 50% en todas las defensas. Pues nada, vamos a ver qué se cose con este personaje. A ver qué logramos hacer en el jefe mundial. Así que acompáñenme, vamos a divertirnos. Vamos a empezar levecitos. Contratanos normal, vamos a ver qué tanto daño le podemos hacer. Siendo un 6 estrellas con muy buen liderazgo, la verdad. Ya que los equipos que tenía Juggernaut, ninguno tenía con el liderazgo en 6 estrellas. No me servían de nada. Entonces, pues bueno, vamos a darle este liderazgo. En teoría, tenemos que utilizar primero esta habilidad que se puede cancelar y luego utilizar esta. En teoría, entre más daño hacemos, vamos acumulando el daño. Le bajamos la defensa y los ataques. Ok. Sí. A Thanos sí le damos mandanga. Eso me gusta. Vámonos contra un definitivo porque parece ser que sí se lo merece este joven carmesí chiquito. La que tienes entre las piernas. ¿Me perdonas? Ok, estamos aquí, medianoche, fase 10. Vamos a ver qué se cose el buen Juggernaut. Y a ver cuánto logro sobrevivir, porque todas las habilidades son cuerpo a cuerpo. Para un jefe mundial, pues sí es algo complejo, la verdad. Entonces, pues a ver qué se puede cocinar. Por aquí, por allá, por delante y por detrás. De momento pues ahí vamos, más o menitos, paso a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando de poquito a muchito. Que la verdad el personaje se siente ágil. Una resistencia trampa para jefes mundiales le podría venir perfecto. Ya que pues somos inmune a que nos aturdan. Pero sí, como se pudieron dar cuenta, el personaje es literalmente cuerpo a cuerpo. Es obvio, ¿no? O sea, es obvio que el personaje sea cuerpo a cuerpo. Hay que estar utilizando la habilidad de protección super seguido. Porque si no, literalmente te comen vivo. Me gusta que la habilidad número 3 te da como que más velocidad de ataque. O sea, al momento de utilizarla. Uy, ok. Ok, este personaje va a estar bastante complicado utilizarlo para el jefe mundial. Pero ya que lo subamos a tier 2, vamos a ver si la fase 10 se la puede mangar o se va a quedar corto porque soy un pro player. Es momento de continuar con el video, vamos a desarrollarlo, vamos a subirlo obviamente a tier 44. Tenemos por aquí esto, le damos el valecito y bienvenido Colosito. Colosito... Bienvenido Juggernaut al canal. Vemos que gana solamente 1511 de ataque. Eso no me gusta mucho. Pero bueno,
Defensa tampoco es que gane aquí bastante. Física sí gana, pero pues de energía mil menos. Tenemos por aquí Avatar de Sitorak. No sé si lo pronuncié bien. Tenemos por aquí, que es un tier 2 bastante extenso. Ojalá valga la pena. Probabilidad de activación al tener un 99% de vida. Menos del 97%. ¡Ah! Un menos de 99% de vida se aplica a ti. Recuperación de vida. ¡Ah, cabrón! ¿Este güey se recupera? Consigue el siguiente efecto durante uno. Supongo que durante un segundo, ¿no? Probabilidad de activación al tener un menos de 50%. ¡Ah, ok! Una vez. Probabilidad de activación al tener menos 50% de vida se aplica a ti. Todos los ataques. Aumenta todos los ataques, todas las velocidades, la probabilidad de crítico y eliminar incapacitación. Tiempo de recarga 5 segundos. 100% de probabilidad de ser inmune al daño mental. Ah, o sea que este güey nadie le puede meter daño mental. Oh, eso está bien, Para hacer un buen counter en conquista para los que juegan. Está interesante. O sea, el tier 2 está bien. Me gusta que se esforzaran en darle algo útil al personaje. Y vamos a ver si realmente se nota la fuerza del tier 2. Así que, vámonos. Cuentan las leyendas que es bastante complicado llegar contra mi tío Odín. Entonces vamos a ver si es cierto. Pero estoy viendo que apenas le hacen daño y se está recuperando. Eso está bien. No se recupera mucho. Entonces vale la pena meterle Urus de índice de recuperación. Mateo, por si te interesa. Ok, está bien porque se está recuperando todo el tiempo. A este men si le meten fractura sí le dan en la madre. Pero mientras no le metan fractura todo el tiempo está recuperándose. Entonces, de priori, índice de recuperación para el brother va a estar cheto. Estoy viendo que tiene una barra arriba. No sé en realidad qué sea. No sé si sea para utilizar. No sé qué sea la verdad. En teoría por aquí se le debería de activar lo de todos los ataques. Si no es que ya se le activó, a ver. Ok, ya se le activó. Ok. Veamos si llega contra Odín. Si llega contra Odín siendo un personaje literalmente puro cuerpo a cuerpo, va a estar interesante. Me gusta que se recupera súper poquito, 135 de vida. Pero, ok, llegó contra Odín. Bastante rápido, de hecho. Vamos a ver cuánto le puede hacer a Odín. No tiene penetración de escudos. Algo que le hubiera venido bien, la verdad. Digo, que aunque sea con una habilidad hubiera podido romper barreras. Hubiera quedado de perlas. Pero bueno, llegó contra Odín, que es complicado. Y pues nada, vámonos a la siguiente prueba. Entonces, para recapitular un poco la información que hemos visto hasta el momento. Este brother, sí o sí, Urus de índice de recuperación solamente cuando lo subas a tier 2. Antes de subirlo no te van a servir de nada lo de índice de recuperación. Pero subiéndolo a tier 2 obviamente te va a servir, porque necesitamos que este men se recupere más rápido porque es un peleador cuerpo a cuerpo. Entonces, entre más ventaja tenga al momento de recuperarse va a ser mejor para nosotros, porque obviamente vamos a aguantar de cierta manera más los golpes. Aparte de que tenemos invencible y protección de impactos y esos pequeñitos, esa pequeña ventaja que llegamos a tener, obviamente nos va a ayudar mucho a la hora de estarnos recuperando la vida. Entonces, 100% yo le metería índice de recuperación y un obelisco de resistencia trampa si lo vamos a usar para jefes mundiales. Porque si no, posiblemente el golpee primero y aturda a los enemigos. No vamos a tener mucho problema de eso. 31 segundos, muy buen tiempo. Vámonos ahora sí contra la buena medianoche mañanótica. Y obviamente al Juggernaut ser un personaje que ya tiene el potencial para subir a nivel 70, posiblemente su fuerza se puede hasta duplicar subiéndolo a nivel 70. Eso ténganlo en cuenta ya con todos los personajes para poder que se pueden subir a nivel 70. Posiblemente su poder se duplica. Entonces, yo nomás les dejo ahí el dato para que ustedes sepan, chavos. Ahora sí que le estamos haciendo daño, ¿eh? Por eso les digo, un poco de resistencia trampa. Un poco no, resistencia trampa al 100%. Hace muy buen daño, la verdad. Se nota que sí absorbemos el daño. Me gusta que con la habilidad número 3 literalmente corre más rápido. Eso también es muy bueno, aparte de que nos da protección de impactos. Eso también está chulito. Lo que sí llego a necesitar es la resistencia trampa. Pero están viendo que literalmente le está dando un destrozo descomunal. Obviamente tenemos un liderazgo muy bueno,
Que en teoría sí lo activé bien, ¿no? Me acuerdo una vez que... ¡Ay! Me troleé yo solo. ¡Ay, no! Que estos dos tiran bestias, güey. O sea, chingado, güey. Se nota que no los tengo, ¿verdad? Se me olvidó que estos tiraban bestias. Aunque bueno, la bestia no sirvió de mucho. Pero algo sí que comentarles. Resistencia trampa para Juggernaut. Ya tenemos super armadura, entonces no nos pueden aturdir. O sea, sí, o sea, no, perdón, resistencia trampa. No aturdimiento, no nos pueden aturdir. Nos pueden meter en trampa. Pero es que vean, cuando se combina el obelisco y la absorción del daño con la habilidad número 2, eso está bastante bien. La verdad es un personaje que... increíble el potencial, cómo sube. Aquí lo interesante es... ¿para qué quieres el personaje? Posiblemente para duelos no te sirva. Si te soy muy sincero, para duelos dimensionales no creo que te sirva para nada. Porque puede llegar... alguien que sí penetra escudos y te den baje rapidísimo. La ventaja que tiene es que es inmune al control mental. Ojo, que puede ser un adelanto porque puede entrar el profesor X y sea puro personaje de puro control mental. Yo no sé por qué. Según yo, este es el hermano del Charles. Y puede ser que el profesor X tenga control mental por todos lados. Este güey sea el counter perfecto para este carnal. Y pues nada, aquí voy dejando este video. Me gustó el personaje, pero yo lo veo más para Tierra de Sombras. Que bueno, yo creo que ya todos los personajes que entran son para Tierra de Sombras. Y lo veo también para Conquista. Para otro modo de juego, puede ser jefe mundial, pero sí tienes que cuidarte mucho en una fase más alta. La fase 10 se la bajó sin ningún tipo de problema. Entonces puede serte útil hasta para jefes mundiales, ya que luego Mateo lo vaya probando y nos dé sus opiniones más adelante, hasta qué fase lo logró probar, con qué equipo. Y pues nada, aquí voy dejando este video. Muchas gracias a todos por verlo. Si llegaron a esta parte del video, dejen en los comentarios carmesí y sabré que llegaron hasta acá y se los voy a agradecer. Un gran like y un comentario son bienvenidos. Y si te suscribes, serás mi hermano para toda la vida. Y si eres nena, hola, ¿cómo estás? Adiosillo, cara de pillo. Fin de la transmisión.